Nos encontramos en la represa que abastece de agua potable a la ciudad de Olanchito. En este momento estamos justamente sobre la cortina de agua, que de esta cortina, precisamente de esta cortina que estamos viendo, de donde cae el agua, que viene de lo que es la parte alta del río Uchapa, de esta cortina es donde se alimentan los tanques de agua que están en la ciudad de Olanchito. Hay un tanque en la comunidad de Agalteca y también en los tanques y el agua potable que va a la ciudad de Olanchito. Nos dice el celador de esta represa el día de hoy, que por cierto pues no nos quiso dar sus palabras, pero que él es el celador de esta represa hasta de noche, que nunca en la historia había llegado a haber aproximadamente 2 pulgadas. 2 pulgadas es la entrada que hay de agua a la cortina, que abastece de agua a toda la ciudad de Olanchito. Esta agua no es suficiente para poder decir que podemos tener el servicio de agua potable, ni siquiera, me atrevo a decirlo, a la mitad de la ciudad de Olanchito. No es que el agua del río se esté escapando. Ese pozo que podemos ver ahí, porque esto es una laguna, un pozo, no corre, si miramos al final, no corre el agua. Allá en la parte de abajo de la represa, no corre, no hay corriente. Solo está en lagunas, en pozos, porque el agua que se escapa es muy poca. O sea, no hay desperdicio de agua ni siquiera en la represa. De aquí de la represa hacia abajo, el río Uchapa está totalmente seco. Solo hay algunas pozas de agua. Algunos pozos de agua es lo que puede encontrar a distancias de 100, 200 metros. Puede ir encontrando pozos de agua, así como el que está abajo de la represa. Pero río, como antes, en algunos años, estábamos haciendo remembranza con algunas de las personas que nos acompañan, no existe. No hay desperdicio de agua en la represa, no se está desperdiciando el agua. Simplemente este es el caudal que nos ofrece nuestro pulmón, nuestra reserva de agua, nuestras montañas de acá, de nuestra ciudad de Olanchito. Este es el río Uchapa, a la altura de la represa de agua potable que abastece de agua potable a toda la ciudad de Olanchito. Podemos venir acá, compañero Caleb. Vengamos acá, porque acá podemos observar. Dicen que en tiempos anteriores, toda esta zona por donde estoy caminando, el agua tiraba por encima. En años anteriores, no muy lejanos, hace unos pocos años, el agua se tiraba por encima de ahí, de donde usted está observando, y por acá, donde nos encontramos nosotros en este momento, donde nos encontramos parados. Venimos entonces, nos acercamos a lo que es la pila de reserva de agua. En otras ocasiones, esta pila que usted ve aquí, esta se pudo haber mantenido llena, ¿verdad?, como reserva para cuando se vaciara la que está allá, porque había suficiente caudal. Ya en este momento, también, pues esta agua ya necesita ser removida, porque no se puede sacar de ahí, porque no se tira por arriba. Además, es un agua que está prácticamente retenida. Acá venimos en este momento para observar, ¿verdad?, para observar lo que hay de agua. Es esto que usted puede observar acá. Esto que usted puede observar. Aquí podemos ver, vamos a tratar de subir por acá, que no es fácil, enfoque el costo para subirse, compañero. Aquí está. No sé si mi compañero va a poder subir al muro, que es el caudal del agua. Aquí vamos a tomar la cámara nosotros en un momento para que nuestro compañero pueda subir, ¿verdad? Y podamos describir en vivo. Estas son, precisamente en este momento, son las 5 de la tarde con 10 minutos. 5 o 10 minutos. Esto es la reserva de agua que hay en la represa. Años anteriores, donde vemos ahí la seña, donde en años anteriores el caudal de agua se manejaba arriba. Ya en este momento tenemos menos de la mitad, me atrevo a decir. Menos de la mitad de lo que es el tanque
de agua. Pero también nos dicen por acá que en años anteriores ese es el tubo que trae el agua, que conduce el agua de la cortina hasta aquí al tanque de agua, que este tanque debería estar lleno de agua. Está como poco menos de la mitad en este momento. Mire el caudal que entra. Enfoque, compañero, el caudal de agua, el tubo, casi ni la mitad del tubo, casi ni la mitad del tubo. Imagínese usted y haga conciencia en su casa. Si usted tiene una llave abierta, ¿cuántos vecinos pueden tener una llave abierta botando agua o un sanitario en mal estado y que está desperdiciando el agua? Si usted desperdicia este poquito de agua, ¿a cuántas personas estaría dejando usted sin agua? Esta es la realidad que vivimos, esta es la realidad que nosotros le mostramos a través del canal del pueblo, el canal que siempre se preocupa por informar y por decir las cosas como son, llamarlas por su nombre. La verdad es nuestra bandera, el bien común es nuestro estandarte. Es de esta manera como le mostramos nosotros cómo está la cruda realidad de nuestro sistema de agua potable. Por esto es que en algunas colonias no llega el agua potable. Cuando usted sepa qué es estar 15 días o un mes sin el vital líquido de agua potable, aprenderá a valorar lo que ahora le decimos. Dios primero nos envíe agua lluvia para que podamos solventar este problema, porque este problema no se solventaría de otra manera, solo nuestro Padre Celestial nos ayudaría a solventarlo. Si usted toma conciencia y si tiene un sanitario en mal estado, lo repara para que no le bote el agua. Si usted tiene una llave en mal estado y la repara para que no le bote el agua. Si usted economiza el líquido del agua, se baña con menos agua que antes, friega los trastes con menos agua que antes, lava la ropa con menos agua que antes, sin desperdiciarla, solo lo necesario, quizá podamos tener agua algún buen porcentaje de la ciudad en Olachito. Pero si usted sigue haciendo caso omiso de los llamados, si usted no se vuelve responsable, si usted no toma conciencia de la situación que estamos viviendo, lo vamos a lamentar todos, porque esto que está sucediendo no es algo de hoy. Estas son las repercusiones de 20 o 30 años atrás, cuando hemos destruido nuestros bosques, cuando hemos destruido nuestro pulmón, cuando hemos cortado todos los pinos de la zona alta para hacer negocio, para hacer plata, los poderosos. Desgraciadamente, esa es nuestra realidad. Estamos a tiempo para que tomemos conciencia, sembremos árboles, cuidemos lo nuestro, cuidemos nuestros bosques y más que nada, tomemos conciencia y cuidemos el agua que nos llega hasta nuestros hogares. Porque si no es así, les aseguro que lo lamentaremos. Este es un video en vivo que grabamos desde la represa de la ciudad de Olanchito, la represa del río Uchapa, que es la que abastece de agua potable a la ciudad de Olanchito, la represa principal. Con las imágenes de Calet 11, Wilberto Zelaya informa desde este lugar.